los bonos, miren esto que voy a decir aquí responsablemente, los bonos se hicieron para beneficiar a los grandes empresarios de la República Dominicana, a los grandes empresarios, entiéndase, los dueños de supermercados y de tiendas grandes, porque aquí los colmados no cogen bonos, esos bonos navideños, porque eso es un pago ahí, porque es a través de Visa. Entonces, revise usted cómo es esto. ¿A quiénes se está beneficiando con los bonos? A los empresarios poderosos del país, a los dueños del país, que son los que mandan, son los que saben. Eso es así. Por ahí que va el asunto, no es por otro lado. No es por otro lado que va el asunto, Eudy Bautista. Miren esto, el primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo repartió en el día de ayer, lunes, unas condenas de 30, 20, 10, 9, 6 y 5 años a 10 de los 13 imputados en el caso del atentado en contra del ex pelotero David Ortiz. Gracias a Ciudad Oriental, este periódico de Santo Domingo Este. Gracias a Ciudad Oriental porque estamos utilizando sus imágenes para hablar al respecto. Es el momento en que se está cantando la condena a cada quien, a cada uno de ellos. Se repartieron esos años, que si usted lo calcula, dará 30 y 20, 50, 60, 69, 75, 80 años repartieron entre todos. 80 años fueron repartidos en esto de la condena de David, del caso de David Ortiz. Incluso dicen que el actor intelectual que se mencionaba mucho fue dejado en libertad, fue dejado libre y fuera de todo eso, porque parece que lo mencionaron para hacerle daño, supuestamente. ¿Oyó? Supuestamente. Y eso realmente hay que decirlo.